de tacos. Dios es tú, buenísimos, están chidos. Así, cuatro. Cuatro. Los peores deseados. Tacos el pastor. Dios eres tú. Con sus. A veces les echo salsa, yo no soy de salsa, ya saben que no me gusta. Bueno, algunos lo sabrán. Con su verdura, su cilantro, cebolla y limón. Uff, Dios, eres tu cabeza. Asco. No me gustan. Podrio. Carnitas. Buenísimos. No tan buenos como pastor deidad, pero buenísimos. Tacos de barbacoa. Dios, eres tú. Dios me miró a los ojos. Dios, eres tú. Lo más rico, lo más rico. De los más deliciosos. Bistec. Dios, eres tú. Dios, eres tú. Madre mía. Ya me entró hambre. Hígado. Asco. Asco. Bueno, hígado. ¿Qué? ¿Quieres hígado encebollado? Yo de pendejo. Sí, amigo, dame. A ver, ¿a qué sabe? Probé el taco, chate una mordida. Se me vomité, güey. En el instante me salió todo el intestino. Cochinita. X, está bien ni mal. Los probé una vez en Ciudad de México. Pescado. Buenísimos. No los mejores, son buenos. Con limoncito y así. Asada. Uf, buenísimos. Dios. Qué ricos que saben. Longaniza, los probé una vez en Ciudad de México. No lo probé lo suficiente como para decir que son X, pero me gustaron mucho, la verdad. Cecina. La verdad es que, bueno, X, Birria. Dios, ¿eres tú? Dios, ¿eres tú? Muy parecido a la barbacoa, pero diferente. No sé de qué son los tacos de birria, pero saben increíblemente buenos. Y más si son tacos dorados con queso de birria. Esos son... Dios, ¿eres tú? Me miraste a los ojos. Esos son increíbles. Árabes, los probé una vez. No son malos, Pero tampoco diría que son la gran cosa. Ay, se bajó la cochinita. Los dorados. Uff, espérate, pero son de papo o de carne. Si son de papa, son buenísimos. Si son de carne, son de pollo. Dios, ¿eres tú? Un momento, ya. Ahí ven. He vuelto. A ver. Digamos, tacos de suadero, los probé en Ciudad de México. A ver, es que pasa que los probé una vez. Tacos de suaperro, le decía a mi padrastro. No me gustaron tanto, no les voy a mentir. Pero, no son malos. Tan buenos, pero, o sea, buenos, pero al final. ¿Saben? Aquí atrás. Guisado. ¿De qué? ¿De qué tipo de guisado? Porque hay dos, de res. ¿Cuál otro guisado hay? ¿Cuál era el otro guisado, chat? Porque hay varios. Bueno, también. Los de chicharrón. Pero depende, ¿qué chicharrón? ¿Prensado o del normal? Porque el chicharrón prensado es God, pero el chicharrón normal me parece meat. El hígado es asqueroso, repollo. Porque el chicharrón, las gorditas de chicharrón prensado son... Y si son en salsa verde, así, uff. Guisado de picadillo. Bueno, supongamos que hay guisado de picadillo. Cristo. De picadillo, Cristo. Y supongamos que son guisado de res o de chicharrón prensado. Uf, Cristo. Chicharrón prensado de Cristo. Uf. Canasta. Son buenísimos, chat. Me acuerdo que cuando fui a la Ciudad de México, fuimos a un lugar ahí en la calle, en una placita por ahí perdida de la mano de Dios. Y
Había un güey que vendía tacos de canasta que eran 2 pesos, yo creo que, pero así delgaditos, de papa, de frijoles y de otra cosa, no me acuerdo qué era la otra. Me comí como 20, nada, no tantos, como 13. ¡Wow! Bien ricos. Luego la cagada, bueno, luego la cagada, Dios me libre, pero ¡wow! ¿Cómo los disfruté? ¡God! Y eso que solo los comí, pues, esa vez, tacos de lengua, pero lo de lengua es lo mismo que lo de barbacoa. Lo de lengua son los mismos que los de barbacoa, ¿no? ¿Por qué los separa? Lengua y barbacoa es lo mismo. La barbacoa es lengua de vaca. ¿Saben cuáles faltan aquí? Pero es que creo que no son Mira, populares en no. México. Tacos de olla, de donde yo vivía. No son, estos no son dorados, chat. Estos son suaves, son de papa y de pollo. Miren, así, no son dorados, son diferentes, son suaves. Los dorados son crujen. Estos son suaves. Mira, no. Faltan estos de la tier list. Estos son Cristo. De lengua, bueno, si son de barbacoa, tripas mierda. Son ricos, buenísimos. Buenísimo. Los que digo yo que son de estos de olla, buenísimos. Son así, saben a mierda. Sí, la tripa sabe a mierda, literal. Y el hígado igual. Y la cabeza. Vamos a ponerla en Twitter por si hay mexicanos que me siguen. Obviamente. Sin llorar, sin llorar. Snacks populares en México.